Estamos de vuelta, mis amigos, con ustedes en su programa de mañana. Análisis, noticias, comentarios, entrevistas y reportajes. Y a propósito de reportaje, tenemos a Arismendi la Antigua, que está en la Dirección Provincial de Salud. De salud, ¿verdad? Sí. Claro. Vamos a ver qué nos tiene Arismendi la Antigua. Adelante. Buenos días, Arismendi. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Provincial de Salud, acompañado del director de dicha entidad, el doctor Luis Rosario. Doctor, la tasa de positividad en la provincia de Duarte, ¿cómo andamos con la pandemia del COVID-19? La tasa de positividad ha bajado unos 3 puntos, estamos un 21%. Al día de hoy tenemos 30 camas disponibles, 74 camas ocupadas, y de los 23 ventiladores disponibles que tenemos 10 disponibles, o sea que tenemos 13 ventiladores ocupados. Tuvimos un fallecido en el día de ayer y la positividad se mantiene todavía en un nivel un poquito alto. Con este fallecido, ¿cuánto suman en total? En total, digamos, estamos rondando ya los 200 fallecidos aproximadamente. Y con nuevos contagiados, ¿cuántos casos han salido a la luz en los últimos días? Mira, cuando positividad de un 21 a un 23%, depende de las pruebas que se hagan. Si un día realizamos 50 pruebas y nos arroja un 23%, está teniendo aproximadamente 10, 11 personas de esas 50 pruebas. Cada día cambia. Por ejemplo, hoy vamos, ya estamos haciendo pruebas en el Hospital del Seguro y un día te dan un número y el otro día te da otro. Pero rondamos un 23% aproximadamente. ¿Cuántas camas se habilitaron en el Hospital Federico Lavandier? Ya este centro de acopio para personas con COVID. Se habilitaron 18 camas ahí, pero debemos entender que el paciente que va ahí no va básicamente con el problema COVID, sino que va con otro tipo de afección de salud. Llámese una mujer embarazada, una persona con un problema renal, un problema cardíaco, pero que tenga síntomas de COVID. O sea, no es que toda persona que tenga síntomas de COVID solamente debe ir a Lavandier, no. Estamos descargándole a San Vicente de Paúl que el paciente que vaya con otro tipo de lesión, ya sea, llámese un trauma también, vaya contagiado del COVID a San Vicente de Paúl. ¿Entiendes? El paciente de COVID propiamente dicho debe ir directamente a los centros clínicos privados detrás del médico. El comportamiento de la población franco-macorizana, ¿cómo ha sido en los últimos días? Mira, se nos alborotó un poquito por el problema de la temporada de béisbol. Esperamos que ya desde hoy en adelante baje un poquito si el gobierno mantiene las mismas medidas con el Ministerio de Salud Pública del toque de queda a las 12 de los fines de semana y a las 5 de la tarde de los demás días. Si lo mantenemos así, la población se cuida. Ya pasó la Navidad, pasó la pelota. O sea que ya las personas, creo yo, que deben estarse más tranquilos en su casa. Si nos mantenemos tranquilos, la cosa va a seguir mejor. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Luis Rosario, quien funge como director provincial de salud. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. A nuestro corresponsal, ¿verdad? Especial. Tú sabes que decían al principio que un odontólogo dirigiendo eso, ¿cómo es posible? Yo que al final el odontólogo le va a dar en la madre a todos. Sí, hay que decirlo. A, los médicos se sienten bien con él. A muchos médicos que estuvieron y algunos que aspiraron a estar. Porque la verdad que Luis ha sido un hombre muy transparente y trabajador. De trabajo. Así es que hay que felicitar siempre que tengamos oportunidad. Luis Rosario Socía, un caballo. Director